¿Cómo están? Mi nombre es Iván Carrillo. Les doy la bienvenida al noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos para explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y también está a su alcance en la plataforma Daily Motion. Nuestro poder de contagio es mucho mayor de lo que pensábamos. Un reciente estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society señala que estar a dos metros de distancia de una persona que esté hablando no es seguro sin el uso de una mascarilla. Una afirmación que parece confirmarse en el siguiente experimento. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dos personas se sientan juntas a comer. Y lógicamente, retiran la mascarilla. Observen cómo los aerosoles que se exhalan simplemente al hablar se expanden en el aire. La imagen ha sido captada por un equipo de televisión española gracias a una cámara de tecnología infrarroja, como las que se utilizan en entornos militares o industriales para captar las fugas de gas. Según el virólogo Antonio Alcamí, hay evidencias de que el virus que provoca la COVID-19 persiste en el aire en gotas muy pequeñas, menores de 100 micras. Gotículas de mayor de 100 micras van a caer rápidamente a una distancia cercana a nosotros, lo que contamina las superficies. Gotículas de menor de 100 micras son aerosoles y pueden permanecer más tiempo en el aire. Otro entorno cerrado, un ascensor. Las tres personas presentes llevan mascarilla y aún así se observan los aerosoles que producen al hablar. Esas gotitas pueden permanecer en el aire durante minutos e incluso horas. Sergio Marcos, responsable de laboratorios de microbiología, explica cómo reducir los riesgos de contagio. Hay que tener en todo momento la mascarilla puesta, aunque no estés con otra persona. ¿Por qué? Porque si yo estoy en un espacio cerrado y me quito la mascarilla, voy a soltar esas partículas en el ambiente y esas partículas se van a quedar en este ambiente. Airear es otro elemento clave. Los expertos explican que los aerosoles se comportan como una bocanada de humo que sale de una persona que está fumando. El liderazgo femenino suele estar obstaculizado por los esquemas de pensamiento fundados en una estructura patriarcal. ¿Qué barreras enfrentan las mujeres para trabajar de manera libre y destacada en cualquier área? La respuesta está en el siguiente video. La ciencia básica es aquella que no busca una aplicación práctica inmediata, sino que simplemente nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Son investigaciones guiadas por el interés y la curiosidad de los científicos y sus avances pueden cambiar para siempre nuestra vida y la de la sociedad. Conozcamos el trabajo del doctor Remy Ávila. La turbulencia de la atmósfera de la Tierra, las pinzas ópticas y la microscopía y la nanoscopía son tres proyectos que están enfocados a la luz y el doctor Remy Ávila Foucault habla sobre los tres proyectos en los que se encuentra participando. Es la turbulencia en la atmósfera de la Tierra y esto tiene que ver cuando pasa la luz por la, por la atmósfera. Esta es un, una imagen tomada sin corregir nada de, del efecto de la turbulencia en la atmósfera, entonces se ve todo borroso, ¿no? vemos una, una un, un, esfera, un círculo brillante y luego algo difuminado, y esto es corrigiendo la turbulencia de la atmósfera con una técnica que se llama óptica adaptativa. La óptica adaptativa corrige en tiempo real las deformaciones que provocan la atmósfera. El segundo proyecto en el cual trabaja son las pinzas ópticas. Este punto rojo simboliza en dónde colocamos un rayo láser infrarrojo. Y entonces lo empezamos, lo ponemos acá y luego acá y así. Y la célula, fíjense cómo empieza a crecer hacia dónde estamos dirigiendo el rayo láser infrarrojo. El tercer proyecto. Es la microscopía y nanoscopía de la fluorescencia. Este proyecto consiste en poder observar procesos moleculares en células particulares de seres vivos. Descubrimos algo en la membrana de la célula. La membrana es como la, la capita que rodea toda la célula. Es como la frontera de la célula. Y descubrimos algo muy interesante. Este es un dibujito de, de lo que descubrimos que está pasando. Básicamente, en esta zona, pusimos el rayo láser y vimos lo que hace es aumentar la concentración de las moléculas fluorescentes adheridas a la membrana. Es decir, le está haciendo algo a la membrana, quizás la mueve, eh, para que, y esto provoca que se eh, inserten mayor número de moléculas fluorescentes. Informó Mariana Perusquía, Radio y Televisión Querétaro. A finales del 2020 la industria de los videojuegos fue valorada en 159 mil millones de dólares según estimaciones de la empresa Newzoo. No obstante esta cifra podría llegar hasta los 218 mil millones en el 2023. Una pieza fundamental de este auge son los llamados Esports o Deportes Electrónicos Los esports son los deportes electrónicos y no debe confundirse con los videojuegos, dado que estos deportes son de forma profesional, existen reglas, árbitros y está regido bajo un código. Igualmente hay entidades que aprueban este tipo de competencias y mientras que los videojuegos son pura diversión. La primera federación hondureña de eSports, FHE, nace de la necesidad de la industria y la comunidad en tener un ente regulador en nuestro país. Rodolfo Osorto y Diego Fernández, fundadores de esta asociación, tienen como propósito lograr que las marcas empiecen a creer en esta nueva industria y demostrar los beneficios de esta tecnología. Diego Fernández, vicepresidente de la federación, nos habla sobre los beneficios de inscribirse a la FHE. Bueno, como te mencionaba anteriormente, pues eh, si, si la, las ligas están eh, con nosotros certificadas bajo nuestros eh, reglamentos y nuestras condiciones, pues tienen los beneficios de ser tomados en cuenta y rankeados para participar en lo que son eh, los eventos internacionales. También nos dedicamos a profesionalizar y rentabilizar los eSports y en, en la industria. Eh, brindamos accesibilidad de, de torneos a distintas consolas. Eh, promovemos la inclusión de marcas al mundo de los eSports, que es muy importante. Eh, tenemos una visión internacional, como te lo mencionaba anteriormente. Estamos preocupados por el desarrollo positivo eh, de cada persona de manera integral de nuestros ciberatletas. Y utilizamos los deportes electrónicos como una nueva forma de educar, profesionalizar y mostrar las posibilidades de negocios que existen en el mundo digital. En este mundo del deporte virtual, los jugadores son considerados atletas y tienen el mismo trato que los jugadores profesionales. Se les asignan fisioterapeutas, nutricionistas y psicólogos, una industria muy rentable que ayuda a la generación de empleos. No se consideran solo como videojuegos, sino como el futuro del deporte. El cofundador de la FHE nos explica de qué manera nosotros podemos presenciar estas competencias. Sí, bueno, estas son son nuestras ligas que están afiliadas a nosotros, están certificadas bajo la FHE. Ellos, pues, eh, todos los días o cierto día, cierta hora, tienen sus competencias, tienen sus, eh, tienen sus juegos. Entonces, mediante nosotros también extienden esa red de, de invitación, verdad? Algunos la plataforma que utilizan es Twitch, que también yo lo veo como algo en el futuro va a ser algo muy grande. Está Facebook Gaming y algunos también utilizan lo que es YouTube. Entonces, esas son las plataformas donde se pueden ver esas competencias. Y bueno, en algún momento, pues nosotros queremos involucrar a lo que son las televisoras para transmitir estos, estos juegos, también con su respectivo eh, pre-espectáculo, ¿verdad? Y su post-espectáculos, es todo lo que es estadísticas, comentarios, eh, narraciones, involucrar lo que es ya la industria de. de de la televisoras. La visión de la FHE es lograr que patrocinadores crean en esta nueva modalidad de practicar deportes, representar equipos profesionales a nivel internacional y sobre todo generar empleos en el país. Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, informó Andrea Torres de STVE. La llamada técnica de caza de aves con pegamento, que normalmente consiste en colocar en arbustos y árboles varillas impregnadas con goma para atraparlas, podría ser prohibida totalmente en Francia por ser considerada una práctica no selectiva y cruel. Excesivamente cruel e injustificable, así califica la caza de aves con pegamento el más alto tribunal europeo. Esta práctica ya está prohibida en el resto de Europa, pero en algunas zonas de Francia es una tradición que perdura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que no se puede justificar el uso de pegamento para atrapar ciertos tipos de aves por el daño que causa a otras especies. También rechazó el argumento del patrimonio de los cazadores. La cour première chambre dit en primer lugar, el Tribunal de Justicia declara que el artículo 9, apartados 1 y 2 de la Directiva sobre las Aves, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un método de captura de aves sea tradicional no basta por sí solo para demostrar que no puede sustituirse por otra solución satisfactoria, dijo el juez. El método ya había sido suspendido por un tribunal francés a la espera de la sentencia europea, ahora se enfrenta a una prohibición total. Lo llevamos al Tribunal de Justicia Europeo porque es muy cruel, dice la fundadora del grupo One Voice. Se ha prohibido en todos los demás países del entorno, excepto en Francia, y la gente ya no quiere ver eso. Nuestras aves están desapareciendo, son muy vulnerables ahora mismo y tenemos que protegerlas, y esta es una práctica extremadamente cruel. El caso se enmarca en una disputa más amplia en Francia entre los activistas por los derechos de los animales y el poderoso lobby de la caza. El propio presidente Macron estaba a favor de la prohibición, mientras que los opositores partidos de la derecha eran más partidarios de los cazadores. El debate está servido de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 95.5% del tejido empresarial de América Latina y generan el 61% del empleo formal, según datos de la CEPAL. En este contexto, una tercera parte del empleo depende de organizaciones que no superan las cinco personas y en particular en Colombia las microempresas, como la que conoceremos a continuación, representan el 80% del empleo de este país. La incursión de las pequeñas, medianas y grandes empresas en el mundo digital y las redes sociales trae como resultado la apertura de mercados, además de mayor reconocimiento, como es el caso de Alunagua, una joyería familiar de pasto. Nuestra comercialización en redes sociales ha sido bastante gratificante y muy exitosa. Nos hemos dado a conocer a nivel nacional e internacional. Ahora, gracias a redes y a tecnología de información, nosotros podemos llegar a nuestros clientes con solo dar un clic. Con el apoyo del Ministerio TIC han fortalecido sus conocimientos y preparación en las tecnologías de la información y las comunicaciones. He visto beneficiada por el Ministerio de las TIC gracias a la convocatoria de talento digital. Eh, quiero dar un agradecimiento muy especial a mi madre, que fue quien me, me inscribió en esta convocatoria y gracias a ella fui beneficiaria de un técnico para... Ingeniería de sistemas. Empresas como esta contribuyen a la reactivación económica del país a través del comercio electrónico y la generación de empleos para el desarrollo. En el 2014 se inauguró en Marruecos el Museo de Arte Moderno Mohamed VI, el primero de este tipo en todo el continente africano. El centro ubicado en Rabat ha servido para impulsar el arte contemporáneo con el surgimiento de colectivos artísticos y eventos como la Bienal de Rabat. En España, el Museo de Arte Reina Sofía inauguró una exposición que muestra parte de la producción artística contemporánea marroquí. El Museo Reina Sofía comienza la temporada expositiva 2021 con un diálogo visual con Marruecos. La muestra Trilogía Marroquí 1950-2020 ofrece a través de más de 250 piezas un relato sobre el arte contemporáneo de este milenario país, explorando su efervescencia cultural bajo la referencia de tres centros urbanos: Tetuán, Casablanca y Tánger. El director del museo, Manuel Borja Villel, explica el porqué de esta investigación. Es un país eh, que, por un lado, nosotros no conocemos, pero que nos están mirando eh, continuamente a nosotros. Y, por tanto, aunque la exposición tenga un carácter, digamos, histórico, eh, no es historicista en el sentido de que hay artistas que aparecen en diversos momentos, que tiene un carácter eh, casi filológico. La muestra ha sido organizada en el marco del programa de cooperación cultural entre España y Marruecos en el ámbito de museos, promovida por la Fundación Nacional de Museos del Reino de Marruecos y el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, en colaboración con MATAF, Arab Museum of Modern Art, Qatar Museums y Qatar Foundation. El recorrido repasa tres momentos históricos de Marruecos. Los primeros pasos de la exposición trasladan al visitante a la transición a la independencia entre 1950 y 1969, con una generación que desarrolló un discurso identitario y vivió la apertura cultural, en especial dentro de las Escuelas Nacionales de Bellas Artes. Autores como Farid Belkaya, Mohamed Chabah, Mohamed Meleji o Ahmed Cherkawi Desplegaron su quehacer artístico y se dieron también cita en las revistas Sufles, La Malif e Integral para debatir sobre modernidad y construcción social. Antes de lo una película de Ali Esafi marca el comienzo de la segunda etapa conocida como los años de plomo transcurridos entre 1970 y 1999 un tiempo experimental en todas las corrientes, desde el arte a la música, pasando por la literatura o el cine. Algunos artistas se refugian en elementos, digamos, más personales, en elementos eh, tal vez más poéticos, más cotidianos, y, y lo que hay también es una explosión en el sentido de que el cine, el teatro, la poesía es muy, muy importante y esto está eh, obviamente también recogido en la exposición. Cabe destacar el naciente protagonismo que adquiere las mujeres en esta etapa con obras como La Ceremonia del Matrimonio de Chaybi Talal o Escena de Fátima Hassan que reivindican su compromiso social a través de un arte autodidacta. Las dos primeras décadas del siglo XXI ponen punto y final a la trilogía. Las artes visuales y la innovación tecnológica son las herramientas que utilizan Munir Fatmi, Ito Barrada o Randa Marufi para cuestionar la información que transmiten las imágenes y al mismo tiempo invitan al espectador a una profunda reflexión sobre el presente y el futuro de Marruecos, la otra orilla artística del Mediterráneo. La industria vitivinícola argentina lleva años atravesando por fuertes turbulencias. Desde hace un lustro, por lo menos, no logra levantar la cabeza, afectada por las condiciones macroeconómicas adversas, y a esta situación se ha sumado la pandemia por el coronavirus, que no obstante, ha propiciado que el turismo nacional y local retome con entusiasmo sus espacios y tradiciones. Tiempo de vendimia en Argentina. La provincia de Mendoza produce el 70% de los vinos del país, y en esta época suele llenarse de turistas extranjeros, principalmente de Brasil, que buscan probar el fruto de las cosechas. Sin embargo, este año se ven solo visitantes nacionales tras el cierre de fronteras dictado a causa de la pandemia. Se ha logrado, el mendocino le ha gustado salir los fines de semana a las bodegas y ahora se sí ha empezado a sumar básicamente Córdoba y Buenos Aires. Y empieza a moverse de nuevo el turismo. Según un informe del Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina, 2020 cerró con un aumento de 7,5% en el consumo interno y también creció el consumo al exterior. El año pasado también se incrementó el consumo de vinos premium, y el vino a granel que se distribuye sin marca o denominación fue el más exportado. Pese a ello, muchas bodegas temen no sobrevivir tras seis años consecutivos de caída a causa de la prolongada crisis económica, una inflación de 36% y sucesivas devaluaciones en el país. Entonces, obviamente... Vivir en, la vivir en una economía como Argentina es vivir con variables macroeconómicas que van en todas direcciones y que son sorprendentes. Llevamos dos años viviendo con una moneda, el peso, que se está devaluando. Así que obviamente cuando tenemos que importar bienes del exterior en dólares o euros, cuesta mucho más en pesos. La rentabilidad de la misma industria en otros países es realmente superior a la nuestra es superior a la nuestra y eso hace que tecnológicamente tengan actualizaciones que a nosotros nos está costando muchísimo en pandemia las bodegas se enfrentan otros problemas algunos derivados del aumento de consumo y la falta de insumos básicos como pueden ser las botellas incluso en algunos casos debieron reprogramar toda la producción ya que las cristalerías argentinas no daban abasto la apuesta de muchas bodegas es asegurar la calidad de sus cepas más allá del Malbec, la uva insignia argentina. Eh, Cosechada 2020 fue un poquito más cálida, eso nos permitió tener más concentración y de alguna manera eh, más color, más polifenoles, más taninos, ¿sí? vinos más voluptuosos. Ahora las bodegas buscan mantener la tendencia alcista en el consumo más allá de la pandemia. El Cristo Redentor del Corcovado es la escultura de Ardeco más grande del mundo. Y aunque es un símbolo nacional de Brasil, en realidad fue fabricado en Francia, desde donde se trasladó en partes entre los años 1926 y 1931. Ahora esta obra, que cumple 90 años, está en proceso de renovación. Ni siquiera el Cristo Redentor escapa a los achaques de la edad. Este majestuoso símbolo de Río de Janeiro, que en octubre celebra 90 años de vida, se está sometiendo a una restauración para llegar a su aniversario con plenitud. La arquitecta Cristina Ventura, responsable por las obras, explica que la estructura externa ha sufrido un proceso de desgaste por el sol, la lluvia, los rayos y las diferencias de temperatura. Aquí a gente está. Aquí estamos sobre el brazo del Cristo Redentor. Uno de los trabajos que estamos haciendo es una adecuación del sistema de protección. Ubicado a 710 metros de altura sobre el nivel del mar en la cima del Cerro del Corcovado, la estatua de concreto recibe casi 2 millones de visitantes por año. Estar aquí tiene una importancia y un simbolismo muy grande. El Cristo Redentor acoge a la población brasileña, por lo que es una responsabilidad y un gran privilegio estar aquí. La restauración incluye una radiografía minuciosa del estado de su revestimiento, de su armadura de hierro interna y de las filtraciones de humedad en su estructura. Para ello utilizan fotografías de precisión y un equipo de alpinistas, que se aventura en busca de las averías y piezas que precisan sustitución. Trabajar aquí es un privilegio. Creo que es el deseo de todos los alpinistas y escaladores el poder estar aquí. Solo agradezco a Dios. Yo solo agradezco a Dios ahí. El nacimiento del Cristo Redentor se remonta a 1921, cuando la Iglesia Católica organizó un concurso para construir un monumento religioso para el centenario de la independencia de Brasil que se cumpliría el año siguiente. El monumento fue inaugurado el 12 de octubre de 1931. En 1973 fue declarado monumento histórico y en 2007 una de las siete maravillas del mundo moderno. En verdad es un gusto que nos hayan acompañado en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hacen posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, F, Notimex, Xinhua, Euronews. Y Soy Iván Carrillo, los invito a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión más información científica y cultural.